Octavo día de la ola de calor en España. En casi todo el país, las máximas han rondado los 40 grados durante el fin de semana e incluso los han superado en diversos puntos de Cáceres, Badajoz, La Rioja, Navarra o Zaragoza. La causa del fenómeno, lo que se conoce como Dana, una depresión aislada en niveles altos al oeste de la península ibérica y un anticiclón situado cerca de Irlanda. Este domingo las alertas han sido rojas o de riesgo extremo en La Rioja, Navarra o Aragón y naranja o de riesgo importante para otras 10 comunidades. Hace mucha calor, estos 40 grados no son tan llevaderos como otros años, pero bueno, ahí estamos. Esto es agotador. Encima en mi estado, que estoy a 15 días de dar a luz, se lleva como se puede. Abanico, mucha agua, refrescarse, aire acondicionado y mucha paciencia. Y buscar la sombrita y nada, eso es lo que toca, no hay más. Si no te hidratas, te desmayas. Y sí, justamente ante el riesgo de sufrir un golpe de calor, Protección Civil aconseja hidratarse con frecuencia, llevar ropa clara y que cubra en lo posible cuerpo y cabeza, minimizar la exposición al sol, habitar espacios bien ventilados, comer ligero y alimentos ricos en agua y sales minerales como frutas y hortalizas y evitar beber alcohol. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el calor nos dé un breve alivio el próximo martes, aunque ya el miércoles se espera una nueva subida en las temperaturas.